cierto margen de error, pero nos dan una cierta perspectiva. Es una estimación de la renta nacional de las grandes potencias en el año 37. Si echamos una ojeada, parece bastante obvio que si hubiera una guerra en que Estados Unidos, el Imperio Británico y la Unión Soviética se enfrentaran a Alemania, Italia y Japón, tenían un fuerte factor de victoria. Esto es lo que pasa después de Pearl Harbor. Es decir, el potencial estaba ahí, el potencial económico, el potencial industrial, el potencial tecnológico estaba ahí. Pero no es real. Esto en el año 37. Y la posibilidad de un entendimiento entre el Imperio Británico, Francia y la Unión Soviética era muy escasa. En todo caso, en ese momento había naciones que se preparaban para la guerra en términos ofensivos o en términos más bien defensivos, y había naciones que no se preparaban para la guerra. Y esto se ve en otro gráfico que supongo también tendrá un margen de error considerable. Pero dada la representativo. Estados Unidos era un país feliz. Gastaba en defensa el 1,5% de su Producto Interior Bruto, que debe ser más o menos lo que nos gastamos nosotros ahora. O sea, países felices que no se ven amenazados. Espléndido aislamiento. Por cierto, conviene recordar que nunca habíamos tenido un presidente de Estados Unidos tan aislacionista como Trump desde la Guerra Mundial. Bien, vemos un gasto tremendo por parte, increíble, realmente inverosímil hoy en día, por parte de la Unión Soviética, Alemania, Japón e incluso Italia, ¿no? Pero Francia también se ve más amenazada, Gran Bretaña gasta lo que sería una cifra disparatada, pero para la época gasta relativamente menos. ¿Qué pasa? Alemania y Japón se están preparando para una guerra de conquista. Stalin no se está preparando para una guerra de conquista, pero tiene un enorme miedo en el cuerpo. Stalin en política exterior es un hombre prudente. Por favor, que luego nadie salga diciendo que yo he defendido a Stalin. No tengo la menor intención, ¿no? Era un asesino en serie, pero prudente en política exterior ya lo era. ¿Qué rasgos de Gran Bretaña? Gran Bretaña es una isla. Detalle fundamental que recordaba el general de Gaulle. Tiene un elemento de aislacionismo. Es decir, si nosotros tenemos una buena marina y una buena aviación, nos defendemos. Ejército de tierra, ¿para qué? Para meternos en aventuras por ahí. Es un imperio, con lo cual se ve amenazada en muchos territorios. Por ejemplo, Japón es una amenaza para ellos. Y hay un momento en que el problema entre árabes y judíos en Palestina pues, requiere más tropas que ningún otro lugar, ¿no? Es un imperio. En tercer lugar, tiene un gobierno conservador. Y luego, fundamental rasgo que comparte con Francia, tiene una opinión pública absolutamente pacifista. Los franceses y los británicos no desean por nada del mundo otra guerra, y eso es una opinión mayoritaria compartida por todo el mundo. Por supuesto, las izquierdas son absolutamente contrarias a una guerra. Pero, y en una democracia, la opinión pública cuenta. Se dice que el entusiasmo que tuvo la población alemana en 1914 no lo tuvo en 1939. Eso de salir a la calle a echar flores a las tropas, en septiembre de 39 no lo tuvieron. Pero da lo mismo. En una dictadura totalitaria, lo que piense la gente no importa. En una democracia sí. Francia, verdaderamente, podemos criticar todo lo que queramos a los gobernantes franceses, pero si hay un papel en la historia que no me gustaría tener, ser responsable de la política francesa a la altura de 1936. La guerra la han ganado franceses, británicos, estadounidenses, la Primera Guerra Mundial. Pero ahora Francia está prácticamente sola. Dificilísimo entenderse con la Unión Soviética. Estados Unidos, espléndido aislamiento. Los británicos, gastar en tropas de tierra, no mucho. Por favor, meternos en una guerra por países cuyo nombre no sabemos pronunciar. Creo que lo dijo más o menos textualmente Chamberlain. Países de los que no sabemos nada. ¿Qué dice usted? Los únicos que trataban de defender el orden europeo surgido de la Primera Guerra Mundial son los franceses. Y eso les venía muy grande. Y ellos lo sabían perfectamente. Encima, la situación política era desastrosa porque había una fuertísima división
de la opinión francesa. Teníamos un Frente Popular y teníamos una derecha. Es decir, un país solo frente al peligro, un peligro terrible y... Black Friday. Lo compré ayer y no sé cómo funciona. ¿Por dónde íbamos? Por los pobres franceses y su situación. Unión Soviética. El factor clave en este momento para la política exterior de Stalin es el temor a la Alemania nazi. Temor absolutamente fundado, según se vio. Y eso le lleva a un cambio radical de política a partir de 1965, que es el acercamiento a las democracias burguesas. Frente a un enemigo común, tratemos de entendernos. Por cierto, los frentes populares de Francia y de España son un subproducto de esa política. Igual que tratamos de llegar a un acuerdo internacional con Londres y París, los partidos comunistas van a dejar de llamar socialfascistas a los socialistas, el Partido Comunista Francés va a votar los presupuestos de guerra por primera vez en su historia. Es decir, el Frente Popular es la versión nacional del Frente antinazi, ¿no? Ahora bien, lo de entenderse con las potencias occidentales no es nada fácil, porque el recelo occidental es fuertísimo. Luego, tiene un problema grave la política de prudencia de Stalin, y es que es el jefe de la Revolución Mundial. Está a la cabeza del movimiento comunista internacional. Eso tiene contradicciones con ser el jefe del Estado de la Unión Soviética. Los intereses nacionales soviéticos y los intereses de la Revolución Mundial no coinciden. Y, por supuesto, los más importantes para Stalin, y supongo para cualquiera que está en su lugar, son los intereses de la Unión Soviética, ¿no? Eso complica, ¿no? Yo creo que Stalin se... Bueno, eso lo hablaremos luego. Y, por último, la situación es desastrosa. Terrible en la Unión Soviética en ese momento, y muy especialmente en las Fuerzas Armadas. Durante la Guerra Civil Española son ejecutadas en la Unión Soviética 400.000 personas. Y quiere decir que hubo más ejecutados en la Unión Soviética que en España, y la Unión Soviética estaba en paz. Y en las Fuerzas Armadas casi decapitadas. Por ejemplo, es llamativo la cantidad de generales soviéticos que sirvieron en España o de diplomáticos o lo que fuera que murieron en las purgas, ¿no? O sea que la situación es francamente difícil. ¿Por qué intervienen tan rápidamente en cambio Alemania e Italia? Bueno, hablar de Italia con Ismael Sanz en delante es un poco absurdo porque lo sabe mucho mejor que yo, pero en fin, se puede resumir muy rápidamente. Son dictaduras totalitarias unipersonales en que el dictador decide lo que quiere, cuando quiere y por lo que quiere sin contar con nadie. Son expansionistas. Italia había sido bastante prudente hasta el año 35, desde que el año 35 invade Etiopía se ha lanzado a la misma locura, y por supuesto Hitler era un absoluto irresponsable, que para desgracia del mundo todo le salió bien hasta el año 41. Entonces, ¿hay una oportunidad? Ya. Había habido contactos previos entre Italia y los rebeldes. Prácticamente Hitler no había interesado a España, pero en muy pocos días deciden y a finales de julio ya están mandando armas. Velocidad absoluta. La pregunta más complicada es por qué... Bueno, no es complicada, a mí me parece facilísimo, pero veo que los gobiernos británico y francés y sus decisiones en esta época no son populares en esta sala a raíz de lo que he ido oyendo estos días. Así es que quizá haya que explicarlo un poco más. Y además es lo único que yo sé realmente bien. ¿Por qué optaron por la no intervención? Bien. Son dos casos absolutamente distintos. Francia quería una no intervención de verdad. Intervenir es complicado. Para nosotros, lo mejor es que no intervengan Italia y Alemania. Hagamos un gran acuerdo. Esa es la idea francesa. La idea británica no es esa. Al gobierno de Londres, conservador primero con Stanley Baldwin, luego peor todavía con Joseph Chamberlain, la no intervención no les interesa en sí. Lo importante no es si interviene o no interviene Alemania e Italia, lo interviene es que no nos liemos por esta. Lo importante es evitar el contagio, el cordón sanitario, no tengamos una guerra europea. Y por supuesto que los franceses no se metan en tonterías. Hay una presión británica continua sobre Francia para evitar que intervengan en España. Finalmente, ¿qué hacen los franceses? Los franceses hacen lo que ellos llaman la no intervención, relaxé, relajada.
Ahora dejamos pasar, ahora no dejamos pasar, siempre bajo cuerda. Que llegó a ser importante en... ¿cómo voy de tiempo? Le quedan 10 minutos. Ah, bien, entonces vamos, estupendo. La no intervención relajada francesa, lo fundamental no es las armas que enviaron los franceses, que fueron muy pocas, sino dejar pasar las armas soviéticas. Es decir, que para explicar la actitud francesa tenemos que ir a la soviética. Bien, Stalin tardó muchísimo en decidirse, lo cual prueba que evidentemente la Internacional Comunista en el año 36, si había algo que no deseaba, era una revolución española. La revolución española no les conviene para nada. Los comunistas españoles pueden estar muy ilusionados con su revolución. Los soviéticos es una complicación. Vamos a ver, queremos llegar a un acuerdo con los conservadores británicos y tenemos una revolución en España. Va de retro, ¿no, Satanás? Esto es lo peor que nos puede pasar. Pero por otro lado, oiga, es que somos la cabeza del movimiento comunista internacional, oiga. Y eso, hay una contradicción, que lo que hace es que la decisión sea muy tardía. A fines de julio ya están interviniendo los italianos y los alemanes. Ayuda soviética ya en octubre y llega a ser efectiva en noviembre. Ahora es importante. Así como lo crucial de la intervención alemana inicial es que facilita el paso del estrecho, y eso fue crucial en la guerra, la intervención soviética fue crucial en la batalla de Madrid en noviembre. Me gustaría que hubiera un experto en historia militar y me dijera, si no hubiera habido ayuda soviética, sin los carros armados excelentes, como nos han dicho, sin los aviones soviéticos, en menor medida, pero las brigadas internacionales que llegaron al mismo tiempo, los expertos soviéticos, aviadores, tanquistas, etcétera, ¿se habría defendido Madrid? Pues no, yo no lo sé, no tengo la menor idea, pero lo cierto es que fue muy importante, en noviembre fue muy importante la intervención soviética. De hecho, hay un momento en el otoño de 36, allá por octubre, que lo que intentan los soviéticos es que, funcione la no intervención. Ahí, por supuesto, imposible. Los británicos no están dispuestos de ninguna de las maneras a que el comité de no intervención sirva para algo. Mejor dicho, sirva para lo que supuestamente tendría que servir, porque sirve para echar balones fuera. Los británicos lo tienen clarísimo. El Comité de Londres está para echar valores fuera, no para investigar si los alemanes intervienen o dejan de intervenir. Claro, una cosa que hace Stalin en ese momento, y esa es una de los intercambios de cartas más pintorescos de la historia universal, es frenar la Revolución Española. Hay una famosísima carta de diciembre del 36 de Stalin y algunos de sus principales dirigentes de la Unión Soviética, Largo Caballero, diciendo, oiga usted, sea moderado, oiga usted, a lo mejor en España el parlamentarismo es útil para la revolución. Entiéndase usted con los con la pequeña burguesía, cosas de estas, ¿no? Bueno, claro, Largo Caballero le contesta diciendo, aquí en la democracia parlamentaria no creen ni los republicanos. Bueno, pero esto es muy útil para entender cuál es la política de Stalin. Pero hay otro asunto esencial. Bueno, vamos a ver. Ah, claro, si se combinan el gráfico 1 y el gráfico 2, tenemos el gasto en defensa que tenía cada país. Pues Alemania gastaba 4 veces más que Estados Unidos, la Unión Soviética 5 veces más que Estados Unidos, ¿no? Pero lo que iba es a este gráfico. Ayuda soviética fue discontinua. Y desde luego, el otro día Luis Tobores decía, la logística de Franco fue muy eficaz, la republicana no. Bien, probablemente tenían mejor especialistas en logísticas en el Estado Mayor de Franco. Tenía un ejército no improvisado, sino el ejército español de toda la vida. Pero la pesadilla de alguien que lleva la logística de un ejército es que ahora me llegan armas, ahora no. Este mes tengo armas, el mes que viene no los tengo. A ver quién es el guapo que coordina eso. Bien, aquí
vemos que hay cuatro momentos, en realidad tres, porque las armas que llegan en enero o febrero no se llegan a emplear. Hay tres momentos en que llegan muchas armas. Octubre, noviembre del 36, enero, agosto del 37 y marzo, agosto del 38. ¿Por qué? Bueno, otra vez la geografía. Supongo que todos aquí sabremos que Rusia está muy lejos de España. Y eso complica las cosas. ¿Cómo puedes mandar armas desde Rusia a España? Cruzando el Mediterráneo, absolutamente expuesto. Y hay un problema, y es el hundimiento de barcos en el Mediterráneo. Me parece que es a finales de noviembre, primeros de diciembre, cuando la Armada de Franco hunde un buque soviético. A partir de ahí no habrá ningún buque soviético que venga a España con armas. Las armas las van a traer los buques mercantes españoles. Es decir, ya la primera decisión es nuestras armas irán en buques españoles. Pero, bien, durante un tiempo sigue el Mediterráneo, siendo la ruta principal de llegada de armas soviéticas. Pero luego estamos... ¿Qué ocurre en agosto de 1937 que va a haber una interrupción de las armas soviéticas? Bien, en agosto de 1937 Mussolini da la orden de hundir a cualquier buque que navegue en el Mediterráneo y que se sospeche que traiga armas para España. Y lo hacen. Abiertamente no, o bien ataques de noche o bien ataques con submarinos. Técnicamente son piratas. Y aquí hay una de las... Esto da lugar a una de las conferencias internacionales con más éxito de la historia, aparentemente, en realidad no. Es la conferencia de Nyon. Los británicos y los franceses, una cosa es que Alemania o Italia intervengan en España y otra cosa es que se crean que pueden hundir buques en el Mediterráneo. Hasta ahí podríamos llegar. Por cierto, los británicos lo saben perfectamente porque el almirantazgo ha desencriptado las comunicaciones italianas y saben con todo detalle que los supuestos piratas es el Estado italiano. Entonces convocan una conferencia en Nyon, en septiembre, para tratar el tema, a la cual invitan a Italia y Alemania. El grado de hipocresía es absolutamente delicioso. Mussolini renuncia, suspende los ataques antes de la conferencia. Pues te digo, un éxito tremendo. Antes de que se reúna la conferencia ya se ha conseguido el éxito. Falso. En realidad, los soviéticos deciden que sus armas no van a ir por el Mediterráneo porque se las hundan. Desaparece la ruta mediterránea. ¿Cómo puedes enviar armas desde Rusia hasta España si no pasas por el Mediterráneo? Pues las embarcas en Murmansk, en el Mar Blanco, das la vuelta por Noruega, bajas por todo el Atlántico, llegas a Burdeos y después de Burdeos a los puertos franceses en el Mediterráneo o a la frontera terrestre, ¿cómo pasan las armas? Pasan las armas y el gobierno francés te deja. Y ahí está la decisión. A partir de diciembre, pero sobre todo en marzo del 38, la política de no intervención se relaja muchísimo, para absoluto escándalo los británicos. ¿Qué pasa en marzo de 1968? Que Alemania, Hitler se ha apoderado de Austria. Naturalmente, eso desencadena todos los temores en Francia. Hay una reunión del Consejo de Seguridad Nacional francés en la que se baraja incluso la intervención en España. Se descarta, pero se decide dejar pasar bajo cuerda. Entonces, por cierto, ¿quién trae los barcos que vienen desde Musman a Burdeos, ¿de quién son? De la compañía Francia Navegación. ¿Y qué es la compañía Francia Navegación? Que lleva a ser bastante importante. Una compañía fundada por el Partido Comunista Francés. O sea que el Partido Comunista Francés se convierte en naviero para traer las armas soviéticas hasta Burdeos. Y luego, las armas cruzan Francia. Durante un tiempo pasan por la frontera pirenaica, que es lo más útil para la República. Luego algunas pasarán en barco, pero ya menos. Los británicos otra vez presionan todo lo que pueden. Dos preguntas finales. ¿Cuánto contribuyó el factor internacional al triunfo de Franco? Yo diría que bastante, pero hay otros factores muy importantes que se han mencionado. La unidad de mando,
Sí, luego la República no la tenía. Y eso es muy desmoralizador. Luego Franco hereda directamente el ejército de la República. El ejército del Estado español. La República tiene que inventarse un ejército nuevo. El Ejército Popular de la República. Lo inventarse un ejército en plena guerra. A los bolcheviques les salió bien en la Guerra Civil Rusa con el Ejército Rojo. Pero digo yo que ningún militar desearía verse en semejante, ¿no? Pero también buenas armas que llegan de manera continuada y, en principio, yo diría que en mayor número, ¿no? Bueno, en cuanto a aviones, según el estudio de Daniel Kowalski, que se mencionó ayer, pues prácticamente Italia, Alemania y Unión Soviética habrían enviado lo mismo. Quiere decir, ventaja de 2-1 para Franco. Y en carros de combate, pues los soviéticos mandaron mucho, pero 250 más 150 son algo más que 347. O sea, una pequeña ventaja en carros armados, en aviones una gran ventaja. Ya me gustaría, el libro que mencionó Togores el otro día, no está en mi facultad, lamentablemente, no lo he leído. Bien, ya se ha dicho, en realidad lo que no sabemos de la guerra civil española son los aspectos militares, que aparentemente en una guerra lo que decide es la victoria y la derrota son los aspectos militares. Bueno, no sé si hay alguien por aquí que le interese la historia militar. Por cierto, el Instituto Universitario de Investigación General Gutiérrez Mellado, que tenemos en mi universidad, la UNED, con el Ministerio de Defensa, va a abrir dentro de nada un máster en historia militar. Así es que un minuto de publicidad. Si a alguien le interesa esto, por favor, matricúlese y luego estudie el armamento en la guerra civil y todos los demás aspectos militares. Bien, por cierto, el dinero, y eso el profesor Viña sabe más que nadie. La República financió la guerra con el oro del Banco de España. Franco hizo la guerra a crédito y básicamente a crédito de Alemania e Italia, es decir, que no solamente mandaban armas, sino que además las mandaban a crédito. Desde luego, la ventaja que tenía eso era bastante considerable. Me parece que ya no hay ningún gráfico más. No, estoy sacando. Bien, por último, ¿fue importante para el mundo que ganara Franco? Es decir, los británicos hicieron al idiota permitiendo que ganara Franco. Esa es una pregunta complicada. Bueno, primero, septiembre de 1938, el Chamberlain británico y el francés Daladier están a punto de cometer la mayor equivocación de la historia del siglo XX europeo, que fue la conferencia de Múnich. Dejemos que Hitler se coma Checoslovaquia. Tres días antes de que eso ocurriera, nadie lo sabía. Ese es un problema de la historia. Nosotros sabemos lo que pasó, pero los protagonistas no lo saben y tienen que decidir a ciegas. Pongamos en la piel de Franco. Si hubiera sabido, nosotros sabemos, habría dicho, y yo declaro que los sudetes deben ser alemanes. No, lo que hizo es anunciar a Gran Bretaña y Francia que no iba a entrar en una guerra, que si Alemania entrara en guerra, España, no. No se preocupen ustedes, británicos y franceses, yo no voy a entrar. Claro, luego tres días después notaría que no hacía falta, pero Franco era como Stalin, en cierto sentido, era prudente, era muy, muy prudente. Sabía que si Francia y Gran Bretaña se ponen del lado de la República, tiene perdido la guerra. Y en septiembre del 39, cuando estalla la guerra, pues inicialmente también opta por la neutralidad. Junio de 1940, cuando Alemania derrota a Francia, ¿qué hace Franco? Esta es la mía. Manda a Vigo en Alemania, lo que quiere es entrar en la guerra. Porque es una oportunidad enorme, Francia derrotada. Como es sabido, hay la famosa entrevista de Hendaya, todas estas cosas, España nunca entró en guerra. ¿Por qué no entró en guerra? Yo creo que básicamente porque pedía demasiado. El coste-beneficio para Hitler, para Hitler realmente de España le interesaba una sola cosa, tomar Gibraltar. La ayuda del ejército español le traía sin cuidado. Pero a cambio de eso, Franco pedía mucha ayuda militar,
vamos a... Y pedía recompensas a base de territorios franceses en Marruecos. Vamos a ver. Hilde tenía que cuidar un poquito a Vichy, al mariscal Petén, a los franceses derrotados que le colaboraban con él. Vamos a montar follones en Marruecos para que este hombre... Entonces la cosa se alarga y cuando Hitler decide que va a atacar la Unión Soviética, pues ya deja de tener interés. Luego, cuando en noviembre del 42 desembarcan los aliados en el norte de África, la política de España cambia radicalmente. Lo que hay el resto de la guerra es una continua presión de americanos y franceses de palo y zanahoria. Ustedes quieren importar, pues para que ustedes importen cualquier cosa y si no se mueren de hambre y se paran sus fábricas, necesitan nuestro permiso. Certificados de navegación, navisers. Directamente para que un barco llegara a España tenía que tener permiso americano y británico. Bien, pues entonces reduzcan ustedes sus exportaciones de wolframio a Alemania. Bueno, eso es toda la etapa final de la guerra. Es decir, que al final a Gran Bretaña le salió bien. Efectivamente, Franco no fue un problema, pero estuvo en un tris de serlo. Salió bien de casualidad, porque si Franco entra en la guerra en el verano del, o en el otoño del, 40... Gibraltar, el estrecho de Gibraltar se cierra y eso habría sido un problema adicional. Es decir, que la apuesta británica por que el triunfo de Franco no era un peligro, pues terminó siendo acertada, pero por muy poco. Pudo haber sido muy perjudicial para los intereses británicos el triunfo de Franco si no fuera porque Franco y Hitler no llegaron a entenderse sobre la entrada en guerra. Y yo creo que con esto ya no tengo nada más que decir. Muchas gracias, profesor. Vamos a dar paso a la intervención de Ismael Saz, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia. Su línea de investigación se centra en fascismo, franquismo, nacionalismo y relaciones internacionales. Y entre sus libros podemos destacar Mussolini contra la Segunda República, España contra España, los nacionalismos franquistas y fascismo y franquismo. Profesor, cuando quiera. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias a la organización por la amable invitación a participar en estas magníficas jornadas. La guerra civil en el panorama internacional durante y después. Debo confesar que no sé qué quiere decir el después. Quiere decir después de la guerra, después de la guerra de la historiografía, después de la guerra ahora, en fin. Pero en todo caso lo dejaremos para después. Durante entonces. Yo quiero hacer una pequeña acotación, porque al hilo de lo que decía Juan, me parece interesante, ¿no? En la conferencia de Nyon, los franceses y los británicos dijeron: hasta aquí hemos llegado y esto no lo permitimos. Pero bueno, para que Italia no se bajase del barco, le dieron una zona de vigilancia en el Mediterráneo. Bueno, chulo los ingleses, chulo. Y Chano escribe: de piratas a policías. O sea, una cosa que refleja, yo creo que capta muy bien todo lo que tú decías y lo que es un aspecto esencial de la guerra. La guerra civil en el panorama internacional, yo creo que esto tiene dos facetas. Este planteamiento tiene dos facetas. Una es cuál es el panorama internacional y qué lugar ocupaba, ocupó la guerra civil española en ese panorama internacional. Y la segunda faceta sería la internacionalización, en el sentido estricto, de la guerra. Suena igual, parece igual, pero no es igual, porque muchas veces nosotros vamos a contestar a la cuestión de la primera, o sea, el panorama internacional, y nos remitimos, por ejemplo, a un concepto clave que yo defiendo y defenderé, que es la guerra civil europea. Y la guerra civil europea tiene sus expertos que hablan de la guerra civil europea. Y luego hay una respuesta para ver, proceso de internacionalización. Pues hay unas respuestas, aquí se trata el problema de la internacionalización, como si fueran cosas aisladas. Bien, lo que yo quiero plantear es que no se explica el panorama internacional
sin tener en cuenta también el lugar de la Guerra Civil Española en él y la internacionalización, y viceversa. No se explica la internacionalización sin tener en cuenta ese complejo mundo que fue esa Guerra Civil Europea. Es decir, que la internacionalización de la Guerra de España no puede explicarse sin la perspectiva de la Guerra Civil Europea y que la Guerra Civil Europea misma no puede explicarse en sus desarrollos sin tener en cuenta la propia Guerra Civil Española. Bien, unas breves acotaciones acerca de la Guerra Civil Europea 1914-1945. Yo creo que es un concepto clave que, insisto, voy a defender, más en la línea de Traverso, de Enzo Traverso, que en la de Nolte, que me parece simple, simplista y reduccionista. La de Traverso más compleja, aunque yo creo que un poco más de complejidad cabría todavía a las aproximaciones de Traverso. Lo podemos hablar después. Entiendo, lo podemos también hablar después, que la Guerra Civil Europea es una guerra total, es una guerra global, transnacional, es una guerra por acumulación de crisis, conflictos, revoluciones, contrarrevoluciones y guerras civiles locales. Todas estas problemáticas existen. Es una guerra entre potencias, guerra caliente, 1914-18, 1939-45. Pero hay guerra fría, digamos, una guerra latente también entre potencias en todo el juego de alianzas, cambio de alianzas, que se dan entre el 18 y el 39. Son guerras, digo ya, potencias por el poder, por el poder, incluso por el poder europeo, etcétera, etcétera, en el sentido más tradicional, si quiere. Son guerras también nacionalitarias, en toda Europa Central, sucesivamente, en distintos momentos, en el Reino Unido, no lo olvidemos, con la cuestión de la independencia de Irlanda. Son guerras imperialistas. Aquí a veces nos acordamos de que cuando el periodo 39-41, Pacto Ribbentrop-Molotov, los comunistas empezaron a decir que es una guerra imperialista. Y sabemos por qué lo hacían. Entonces tiene mala prensa lo de decir guerra imperialista, pero es que era guerra imperialista. Al margen de que lo dijesen los soviéticos o quien lo dijese. Era guerra imperialista en muchos sentidos. Italia acababa de conquistar un imperio. Es más, había ido más allá y ya estaba definiendo, el fascismo estaba definiendo más que como nacionalista, como ultranacionalista imperial. Es decir, imperio es más que nación, si esto no es clave para una política imperialista, después de las agresiones que fue haciendo sucesivamente, Alemania, su apuesta por la conquista de los espacios vitales. Dice, Japón está fuera de Europa, pero como se decía antes, es una amenaza, y es una amenaza para un imperio que es europeo. Y el Reino Unido tiene en el centro de su política exterior la defensa del imperio, es decir, es imperialista si quieres a la defensiva. Pero hay imperialismos rivales e imperialismos defensivos, pero es imperialista y esto es central en su política, como veremos después. Hay guerras civiles calientes, Rusia, Finlandia, Irlanda, después de la independencia, España, Italia, Yugoslavia, sobre todo con la Segunda Guerra Mundial, y guerras frías, guerras civiles más frías, también de nuevo en Europa Central y Oriental, o en Francia otra vez. La idea de la guerra civil armada en Francia, que está muy presente en la historiografía francesa, y a veces se nos olvida. Es una serie de guerras, conflictos, revoluciones, contrarrevoluciones, que además es global y es total, porque están todos los actores. Tenemos, y todos los problemas, tenemos democracia contra fascismo, contra reacción, perdón, guerra de clases, obviamente, revolución contra revolución, comunismo frente a anticomunismo, fascismo frente a antifascismo, nación-estado frente a nacionalismos alternativos, universalismo frente a racismo, guerras de religión. Pero me importa mucho subrayar que son guerras, que es una guerra global poliédrica, compleja, con elementos cruzados, por ejemplo, contra democracia y reacción, contra la democracia, ya lo sabemos, el fascismo, no, contra democracia está el fascismo, pero también están todos los enemigos tradicionales del liberalismo y de la democracia, los que vienen del siglo XIX, y los nacionalistas reaccionarios, tipo Acción Francesa, tipo Acción Española, tipo nacionalistas italianos,
que no son fascistas, pero son tan enemigos o más de la democracia que los fascistas. Y luego están los liberales y conservadores aterrados por la democracia, como muy bien recoge Machover. Hay liberales y conservadores que para defender el liberalismo se hacen antidemócratas. Incluso apoyarán a dictaduras con tal de que no sean fascistas, pero que se carguen las democracias. Lo mismo puede decirse con la contrarrevolución. No solamente son contrarrevolucionarios los fascistas, y no solamente hay una revolución a combatir, porque para muchos sectores hay una revolución. Son contrarrevolucionarios de la revolución democrática, de la Europa que se hace democrática en el 18. Los conspiradores españoles, el 14 de abril, ya están conspirando porque ha llegado a España el comunismo. No, porque ha llegado a España la democracia, punto. Para ellos es una revolución la democracia. Por lo tanto, hay dos contrarrevoluciones: la contrarrevolución contra la democracia y la contrarrevolución contra la revolución social, etcétera, etcétera. Lo mismo se aplica al anticomunismo. Pero ahí, evidentemente, la presencia del anticomunismo es fortísima. Lo decíamos hace un momento, en el fascismo, enemigos tradicionales también de la democracia, por supuesto, que además lo son del comunismo, liberales, conservadores, horrorizados por la democracia. De hecho, hay momentos en que los menos anticomunistas, y luego veremos algún ejemplo, parecen ser los fascistas. A veces los liberales y conservadores son más anticomunistas, en clave emisaria además, por ejemplo los británicos con España, que los propios fascistas. Los fascistas muchas veces lo que hacen es tomar el anticomunismo para legitimar su intervención en España, que tiene otros objetivos. Y entonces esto además es, me parece fundamental subrayarlo, porque lo dice la historiografía, es decir, lo dice Ian Kershaw, dice claramente que los británicos, los conservadores británicos, estaban muy contentos de haber aislado la guerra de España, porque entre otras cosas había, significaba que estaban los nacionales y no los comunistas. No era una neutralidad así, porque sí, tenía este trasfondo. Y alguien tan poco sospechoso como François Fire dice que el mayor error de la política exterior británica en el periodo de entreguerras fue haber puesto en el puesto de mando al anticomunismo. Esto no lo está diciendo un historiador marxista, está diciendo François Fire, que es todo lo contrario. Bien, insistían que era una guerra civil poliédrica, con elementos cruzados, porque muchos de estos elementos, anticomunismo, antifascismo, contrarrevolución, enemiga de la democracia, se cruzan, no van siempre todos a la vez en la misma dirección, ni en todos los países, ni en todas las circunstancias. Y eso es lo que hace la situación tan compleja y, si me permite, tan sugerente. Bien, dicho esto, dos apuntes muy rápidos, sin entrar en ellos. Si hacemos una periodización de esa guerra civil europea, pues tenemos 14-18, Guerra Caliente, Primera Guerra Mundial, 18-39, entreguerras, 39-45. Pero dentro de ese entreguerras, dentro de ese 18-39, se puede establecer también tres grandes periodos, tres momentos, lo hace también Traverso: 1918-1923, periodo revolución, contrarrevolución, guerras de independencia, decíamos antes Irlanda, guerras civiles, brutalización de la política, guerra de clases desatada, acordémonos de, no ya del Valle del Po en Italia, sino de la Barcelona del pistolerismo, que es guerra de clases abierta y en tantos y tantos sitios. Luego, otro periodo es 23-36 y 36-39. Bien. 23-36, significativo. Ya no hay revolución. No hay revolución. Hay socialismo reformista. Y hay enemigos de este socialismo reformista y hay enemigos de la democracia. Y no hay revolución. Y las democracias están cayendo a saco. Digo por la cuestión del anticomunismo. Están cayendo a saco. 1936. Toda Europa centro-oriental, menos Checoslovaquia, son dictaduras. De Italia, Alemania, Austria, dictaduras.
toda la Europa mediterránea salvo España. Por cierto, Hitler tendrá algo que ver en que desaparezcan estas últimas democracias, la mediterránea España y la Checoslovaquia centro-oriental. Esto quiere decir que la democracia está siendo asaltada por los enemigos, decía antes, de la democracia, del comunismo también, y de la democracia en sí misma. Bien, y claro, la cuestión central es la Guerra Civil de Española. Hay un periodo específico, 36-39, que está focalizado en el gran centro de la atención mundial. Centro de la atención mundial, que es la Guerra Civil Española. ¿Qué es la Guerra Civil Española? La Guerra Civil Española es la Guerra Civil Europea en España y viceversa. Porque en España tenemos todas las guerras de la Guerra Civil Europea que yo decía antes. Tenemos guerra de clases, obviamente. ¿Quién lo va a discutir? Democracia frente a reacción. Revolución frente a contrarrevolución, claro. Comunismo frente a anticomunismo. Fascismo frente a antifascismo. Nacionalismo español frente a nacionalismo alternativo, especialmente el catalán, pero no solamente. ¿Qué es significativo entonces? Luego podemos desarrollar más. ¿Qué es la primera gran anticipación de la Segunda Guerra Mundial? La Guerra Civil Española anticipa la Segunda Guerra Mundial, porque en ella están todas las guerras de la Guerra Civil en España, están todas las guerras de la Guerra Civil Europea, como estarán en la Guerra Total, que es la Segunda Guerra Mundial. Está esta gran anticipación en el plano interior, por los actores que acabo de decir, los actores que hay en España, en el interior de la propia Guerra Civil Española, en el plano exterior. Recordemos que todos los actores y los problemas están en todos los países, o sea, son transnacionales. La reacción, el liberalismo conservador antidemocrático es transnacional, el nacionalismo reaccionario tipo Acción Francesa, Acción Española es transnacional, el fascismo por supuesto, el comunismo también. Es decir, están en España todos los elementos absolutamente transnacionales. Y luego, lógicamente, por la propia internacionalización. ¿No se mueve de tiempo? 5 minutos más. Vale, pues vamos a internacionalizar. Internacionalización. Sabemos, yo creo que ya está, lo ha dejado muy claro Juan, el proceso. Yo no voy a entrar a fondo. Sabemos neutralidad, con bastantes comillas, del Reino Unido. Eso dice al principio. Francia, 18 de julio, 19, dice que sí, que va a ayudar a la República, entre otras cosas, cumpliendo compromisos y normas legales internacionales. Italia y Alemania dicen que no a las primeras peticiones. Y la URSS también neutral, con comillas si se quiere. El 25 de julio todo ha cambiado. Francia da marcha atrás, Italia y Alemania dan el paso adelante. Francia, como os explicaba, lanza la idea de que ya no puedo yo, que tampoco puedan los demás, comité de no intervención, que apoya enseguida, lógicamente, el Reino Unido, y después ya se apuntará la Unión Soviética. Bien, a mí lo que me interesa es ver un poco cómo se relaciona esto con lo que estábamos diciendo antes de la Guerra Civil Europea. ¿Por qué? ¿Por qué da Francia marcha atrás? Presiones británicas, obviamente, pero también dinámicas interiores. Tiene una derecha reaccionaria feroz, feroz. No tanto el fascismo francés, que es débil. La derecha reaccionaria es feroz. Ha puesto a la República contra las cuerdas, recordémonos, y de ahí viene una parte del antifascismo las jornadas de febrero 34. Están sectores liberales que tiritan ante esta situación y tienen la conciencia de que en Francia hay una guerra civil larvada. Y la guerra civil, la armada francesa, es una manifestación de la guerra civil europea en Francia. El temor al contagio. El temor al contagio de, ojo, que podemos vernos dentro de nosotros, porque los actores son los mismos, los problemas son los mismos, y además la tensión es tremenda en Francia. Luego está la presión británica. Y el Reino Unido, lo decía antes, el Reino Unido, los conservadores británicos, son
de un anticomunismo aterrador. Son más anticomunistas que los italianos y los alemanes, porque entre otras cosas los italianos y los alemanes están jugando con la idea del anticomunismo de los británicos para poder desarrollar sus políticas. Lo decía antes, lo decía Fidel, lo decía Mazove. Hay dos ejemplos muy claros. O sea, a finales de julio del 36, el encargado de negocios italiano habla con Churchill, que luego será el gran antifascista, tal. Y Churchill le dice, bueno, vosotros en España, ¿qué queráis? Y el italiano le dice, aplastar el comunismo. Y entonces Churchill dice, ah, pues muy bien, adelante. Y luego, si Samuel, Juárez, por no confundirme en el chiste inglés, de Juárez Ward, este que luego fue embajador en España, dice que en sus escritos dice que lo mejor que podía pasar sería, a finales de julio del 36, un nuevo Locarno y que ganen los rebeldes en España. Claro como el agua. Anticomunismo. Pánico a la revolución comunista en sí misma, pero también porque otros los enemigos del imperio, y la clave imperial es absolutamente fundamental en el Reino Unido, es el comunismo en clave de desafío del imperio británico. No en clave estratégica, sino de las posesiones imperiales británicas. Y es un imperio amenazado, decía antes, amenazado por Alemania, Italia, Japón. Y esa es la clave en buena parte de la política de Pismen, del apaciguamiento. O sea, contra tres no. Contra tres no podemos. Pues vamos a apaciguar a unos dictadores, porque no podemos ir a un enfrentamiento global con Japón, Alemania e Italia a la vez. Y esta es una clave fundamental que se aplica. Y por lo tanto, esta combinación de imperio, anticomunismo, miedo al contagio, es el que explica esa supuesta neutralidad, los grandes especialistas, Enrique Moradillos en nuestro caso, neutralidad benévola hacia Franco, el otro dice neutralidad malévola hacia la República. Hay consenso en esto, los nombres de lo que dice Kersow, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿y Alemania qué pasa? Bueno, Alemania sí. Paradójicamente tiene más importancia el elemento estratégico en Alemania que el anticomunismo. El elemento estratégico es debilitar a Francia y debilitar una posible conjunción al pacto franco-soviético. Y el anticomunismo, en gran parte, como clave legitimadora frente a la opinión occidental, británica y francesa. Y luego, claro, la oportunidad. O sea, si es que se lo ponen fácil, la República aislada se lo ponen fácil. Saben que no van a enfrentarse abiertamente con Francia o con el Reino Unido, pues la ocasión la pintan calva y tanto Hitler como Mussolini dicen, pues esta es la mía. ¿Qué fue lo que pasa con Italia? Italia funciona ya en clave de imperio, imperio mediterráneo, estratégico y político, porque es la idea del imperio es más que la nación, el imperio es fascista, y es efectivamente contra la democracia y la oportunidad. De la Unión Soviética hay poco que decir, además de lo que ha dicho ahora mismo Juan. Evidentemente, por una parte, estrategia no le interesa la revolución en España, le interesa la política del Frente Popular, le interesa no enfrentarse con británicos y franceses, pero al mismo tiempo es la cabeza de la revolución mundial y dónde queda el prestigio de la Unión Soviética si no hace nada. Al principio hace muy poco, recogenta algunos alimentos, recogidas y tal, y luego ya se ven. En octubre ya interviene. Bien, lo que quería decir es que en el comportamiento de todos los actores de la internacionalización están juntos en sus motivaciones, están juntos por primera vez todos los elementos constitutivos de la guerra civil europea. Guerra de clases, reacción contra revolución, con comunismo anticomunismo, fascismo antifascismo, universalismo frente al racismo, nación frente a nacionalismos alternativos, políticas imperiales, etc. De este modo, podemos decir que están todos los elementos juntos, por primera vez de toda la Guerra Civil Europea, por primera vez que son los que van a aparecer en la Segunda Guerra Mundial, también todos juntos. Por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con la idea de que la Guerra de España fuese la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial, el preludio, porque en muchos aspectos no se parecen, vamos a ver, ni siquiera están los mismos contendientes. En España, el camino, o sea, la potencia que está presente de la futura alianza antifascista, la Unión Soviética. Franceses y británicos no están.
Y en cambio sí que están Italia y Alemania, que ya son aliados. Pero cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, Francia y el Reino Unido están contra Alemania, pero los soviéticos no están. Italia no está en la guerra, tardará un año en entrar, y hasta 1940, hasta la agresión nazi a la Unión Soviética, no se va a recomponer esa idea. Por lo tanto, hasta ese momento, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ahora, podemos decir que otra cosa, que aquí se ha barajado un poco, hay un efecto de la segunda, de la guerra directo, directo de la guerra española en la Segunda Guerra Mundial, en lo que pasará a finales o en la segunda parte de la Segunda Guerra Mundial. Sí, la guerra de España es clave para que un sector importantísimo de la opinión conservadora mundial, incluida la británica, pase del paradigma anticomunista, lo peor es el comunismo, mucho peor que el fascismo, al paradigma antifascista. El fascismo es lo peor. Esto es lo que implica. Eden, ministro de Exteriores, durante mucho tiempo, y Churchill han aprendido mucho de la guerra de España. Eso les ha convertido en decir, aquí el peligro es el fascismo, y en consecuencia van a ser gran ariete, diríamos, de la política británica. Por lo tanto, incidiría ya concluyendo que la guerra civil española, en este marco que hemos considerado, fue crucial. Ahora podemos decir algo sobre el después, o en todo caso lo veremos después en el debate. Hay lecturas, ha habido muchas lecturas de la guerra civil española, muy negativas, en el caso de Fidel, sobre contra el antifascismo, como trampa de los comunistas, todo lo contrario de Hobsbawm, todo lo contrario de George Mosse, el gran historiador alemán, que era judío, que era homosexual, que huyó de la Alemania nazi, y que dice en sus memorias que él se politizó con la guerra civil española. Y él se hizo antifascista con la guerra civil española, y que fue la gran causa del siglo XX, que es lo mismo que dice Hobsbawm. Y ojo, Mosse fue liberal y anticomunista siempre. Y después de esto, bueno, pues ahí se ha movido un poco la historiografía. Yo para concluir diría una cosa. La guerra de España prefigura la Segunda Guerra Mundial, en el sentido que condensa todas las contradicciones y cruza todos los elementos, como no se producirá hasta la Segunda Guerra Mundial. En un proceso poliédrico, como pasará también en la Segunda Guerra Mundial, no es la misma situación del 39, que la del 40, que la del 41, que la del 42. Y que, por lo tanto, hay que huir de teleologismos, hay que huir de simplificaciones. Preludio de la guerra, no. O sea, sí que prefiguración en el sentido de la presencia de actores y de las relaciones cambiantes. En la guerra de España y en la guerra mundial. Ahora bien, sí, al final, se podría decir que al final sí que la guerra de España fue importante a la hora de la gran coalición antifascista que derrotó a Hitler. Y si hablamos, ya por decir, pues si acaso no hay debate, para que se encienda un poco, si hablamos del después de ahora, a mí siempre me llama mucho la atención todas las polémicas sobre si hay fascismo o no hay fascismo, si Trump es fascista, si Bolsonaro es fascista, si no sé qué, no sé más. Veamos el periodo de entreguerras y veamos que no siempre el fascismo fue el peor enemigo de la democracia. Y que a lo mejor no puede haber fascismo, pero muchos de los actores que entonces estaban, a lo mejor sí que están operando todavía. Y nada más, aquí lo dejo. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, profesor. Bueno, sin más dilación, damos paso al coloquio. Esperamos sus intervenciones, así que adelante. Buenos días. Yo coincido con la intervención de Ismael, pero quería hacer una referencia de que el germen de todo esto es una lucha de clases
que se manifiesta en dos extremos. Un extremo es la Unión Soviética, con un salto teóricamente de avance hacia la democracia, pero que es frustrado porque realmente hay una dictadura de Stalin muy potente, muy fuerte. Y por el otro extremo está en la desembocadura de perder todos los privilegios de clase, y en ese concepto perderlos es la democracia precisamente. Si hay una democracia potente, no cabe la menor duda de que las clases sociales, de alguna manera, ese predominio del capitalismo no iba a suceder de la misma manera. Yo creo que lo único a decir de referencia que el trasfondo de todo es la lucha de clases. Acabo un poco de incidir en que me parece que es crucial la guerra de clases. Me he referido a Barcelona, el pistolerismo, por supuesto a la soviética, luego pues, las revoluciones que hay, o sea, en Alemania, Baviera, etcétera, etcétera, en fin, Hungría, todas las que queramos. Pero también insisto en que no busquemos un solo factor, porque el enemigo de la democracia está contaminado de lucha de clases, aunque a lo mejor no solamente por la lucha de clases, sino porque le molestan las masas en la calle, digámoslo así de sencillo. Y claro, están las clases, por ejemplo, para los británicos y para la Marina Británica, eso de que unos desalmados, unos marinos, tiren por la borda a ese sector de la oficialidad, que es tan aristocrática como es los mandos de la Marina, pues también. Pero reducirlo a un solo factor, yo creo que impide ver que los enemigos eran muy potentes y no solamente estaban en el lado de la lucha de clases, que también, y muy importante y casi fundamental, de acuerdo, pero había más cosas. Es una opinión. Bueno, yo quisiera hacer una puntualización sobre la democracia, porque un conflicto poliédrico. Hay tres modelos. Uno es el modelo democrático, dentro del cual hay desde conservadores hasta socialistas. Por cierto, no todos los demócratas comparten las mismas ideas en absoluto. Tenemos el modelo autoritario, como bien has dicho, no es solo el fascismo, es mucho más amplio el modelo autoritario de derechas, y tenemos el comunismo. Pero cuando hablamos de democracia, ¿de qué hablamos? Porque es un concepto que se usa de manera muy confusa, muy a menudo. Entonces, vamos a ver. Si para facilitar las cosas decimos que democracia es el tipo de sistema político definido por la Constitución Española de 1931 y por la Constitución Española de 1978, que en cuanto a sistema de poderes, de garantía de derechos, etcétera, son sustancialmente idénticas, aunque tengan en algunos aspectos son muy distintas, pero básicamente definen un mismo sistema. Si eso es la democracia, como debería recordar, que en el año 36 en España no hay muchos demócratas. Es decir, toda la derecha se ha pasado prácticamente, salvo quizá Niceto Alcalá-Zamora, al bando de la democracia, pero vamos a ver, el modelo comunista es literalmente opuesto a la democracia entendida así. Los anarquistas obviamente no están defendiendo eso, y Largo Caballero se lo dice claramente a Stalin. Largo Caballero no quiere ningún tipo de democracia liberal parlamentaria, quiere una dictadura del proletariado, es decir, una dictadura del Partido Socialista, es decir, una dictadura de Paco Largo Caballero. Bueno, yo creo que eso conviene tenerlo presente. Y otra cuestión, la historia del anticomunismo. Vamos a ver, si la base moral de la democracia son los derechos humanos, en el año 1936 las máximas violaciones de los derechos humanos se están dando en la Unión Soviética. Los grandes crímenes de Hitler empiezan después de la guerra, aunque se le veía venir. Por supuesto se debía venir. El máximo error de Europa fue no darse cuenta del monstruo que tenía dentro, que era Hitler. Pero hasta ahí las grandes matanzas han tenido lugar en la Unión Soviética, no en Alemania. Sí, buenos días. Quería hacerle una pregunta a cada uno de los ponentes. A don Juan Avilés le quería preguntar hasta qué punto España terminó pagando la España, perdón, la España de Franco terminó pagando las armas de Italia y de Alemania que se supone que las compró a crédito. Y para
Don Ismael Sad, quería preguntarle hasta qué punto fue formal la, si se sabe, la promesa que le hizo Gran Bretaña a Franco de que si no entraba en guerra le daría el peñón de Gibraltar cuando terminase la guerra, o si esto es un bulo. Yo la verdad es que soy bastante ignorante en estos temas y imagino que a lo mejor aquí estas cuestiones que he planteado yo las sabe todo el mundo menos yo, pero bueno. Bueno, quizá la primera pregunta se me ha hecho a mí, pero quizá sepa más Ismael, pero que yo sepa, se pagó todo. Es decir, todas las cuentas se saldaron. El oro soviético se gastó, Rusia no nos debe nada y nosotros pagamos Italia y Alemania. Creo que es así, ¿no? Sí, además hay un momento que hay una imposición. Ah, bueno, tenemos Ángel Viñas, que es... Se pagó la totalidad de la deuda con Italia y no se saldó completamente la deuda con Alemania porque las negociaciones se interrumpieron en 1944, una vez que Francia quedó cortada, la comunicación quedó cortada, ya no era cuestión de continuar negociando y la parte española, con buen criterio, señaló que aun cuando la deuda stricto sensu reconocida en 1940 no se había pagado, España había generado un superávit comercial con Alemania y eso se consideraba que era una parte del pago de la deuda de guerra. Además, había que computar los gastos de la División Azul en el frente soviético y que eso también había que entrar en el ajuste de cuentas finales. En definitiva, no se llegó a un acuerdo y se dejó para un momento posterior que se materializó en un acuerdo poco conocido entre la República Federal de Alemania y el Estado español allá por el año 1957 y 58, en el que se resolvieron también los temas peliagudos de la expropiación de propiedades estatales y privadas alemanas para que no cayeran en manos de los aliados occidentales y que fueron transferidos a propietarios españoles. Es decir, en el caso alemán la cosa quedó bastante, bastante oscurecida. Pero también es verdad que los alemanes se comportaron rígidamente exigiendo el cobro de los 378 millones de Reichsmark en los que se había fijado la deuda de guerra, en tanto que Mussolini consintió una quita de aproximadamente el 40 o el 50%, por razones todavía inexplicadas. Nadie las ha documentado. Se sabe que lo autorizó en el año 1940, pero no se saben las razones, no han sido documentadas, o al menos yo no he visto a ningún historiador italiano o español que lo haya documentado. Así es que, en resumen, básicamente hemos pagado. No debemos nada. Te invito a un café luego. Bueno, nada que añadir, lo ha dicho Ángel, y sobre la cuestión esta de Gibraltar, a mí no me consta de forma sólida. Digo que no me consta si se le escapó a alguien tomando café, pero evidentemente no. O sea. Hola, y una cuestión para el doctor Avilés. Que Stalin reacciona tarde no es también debido, bueno, se dice que es un personaje muy astuto, pero también es un poco ignorante, que le ha acompañado siempre la suerte, y el hecho que reaccione tan tarde no es por el desconocimiento total del conflicto, que es hasta distinto y distante, y luego también por la capacidad soviética de poder apoyar a la República. No, vamos a ver, Stalin estaba muy bien informado, se conoce todo el intercambio de información y de consejos entre el Partido Comunista de España y la Internacional Comunista, es decir, estaban muy bien informados. El problema era no implicarse en una revolución en el occidente de Europa cuando lo que quieres es pactar con los conservadores británicos. Bueno, y con Francia, que aunque tenga un gobierno Frente Popular, es el Estado francés, con todo lo que implica, sus militares, sus diplomáticos. Cuando quiere su ayuda,
frente a Alemania no es... El motu pronto no es meterte en un conflicto en España, aparte del problema geográfico, que lo tenían bastante... Los franceses y británicos habrían tenido muy fácil, técnicamente, por ejemplo, evitar la llegada de Italia y Alemania. Italia, si no le intervenían los franceses, lo tenía muy fácil también mandar armas a España. La Unión Soviética lo tenía complicado. De ahí esa duda que dura pues prácticamente mes y medio. Y luego se toma la decisión hasta que llegan las armas otro mes, ¿no? O más. Ese supuesto conocimiento, Stalin, cuando se produce el golpe de Estado, manifiesta que esto en 2 semanas está acabado. Bueno, tampoco te estaría muy bien informado. No me consta que haya una declaración específica de Stalin en ese sentido. Esto creo que lo cita... Ahora no me acuerdo. No sé si el profesor Viñas, creo que... No me acuerdo ahora. No me acuerdo. No me acuerdo, es que como estoy con el doctorado y la bombardeo de información que tengo es brutal, que ni yo mismo me aclaro, ni sé por dónde piso, pero no recuerdo dónde, no lo recuerdo, ¿eh? Bien, de todas formas, perdón un segundo, yo no creo que Stalin, para empezar está bien informado, como dice Juan, y no reacciona tarde, no reacciona tarde, sabe perfectamente lo que no quiere. Sabe perfectamente que, en principio, si la cosa queda, si la República tiene el apoyo de Francia y el Reino Unido, estupendo, que es lo que él quiere, Stalin. Pero se activa lo que se puede activar. Hay inmediatamente campañas de recogidas de ayuda alimentaria, campañas de prensa, se moviliza todo el frente artístico cinematográfico, o sea, sí que se sabe lo que se quiere. Lo que pasa es que se tiene conciencia de que hay unos límites que no se quiere pasar. No sé si Ángel está de acuerdo. Me parece. Y lo que hay es un proceso de deslizamiento progresivo en favor de la intervención al lado de la República, pero naturalmente teniendo en cuenta los constreñimientos internacionales. Ahí estoy de acuerdo con vosotros. La primera decisión de Stalin de apoyo efectivo a la República se toma hacia el 10 de agosto de 1936. Y aparte de la cosa esta populista de tracción de los saberes, de los trabajadores de la Unión Soviética, de una cuota de solidaridad con el pueblo español y de la inmediatamente la aparición de artículos favorables a la República en Pravda y en Izvestia a partir del 1 de agosto de 1936. Pero eso es un poco también, bueno, es importante, pero es para la galería, ¿no? La primera intervención es del 10 o 11 de julio y consiste en la autorización para el envío de gasolina de agosto para la flota, vamos, para la flota y para la marina mercante norteamericana, republicana española, que tarda en materializarse como unos 20 o 25 días porque hay problemas importantes. La segunda es, hay que ya dar un salto al 8 de septiembre aproximadamente. Han pasado muchas cosas en agosto, ¿eh? La primera actitud constatada por Stalin o de Stalin es una orden al comisariado de la defensa para que estudie la posibilidad de envío de aviones de transporte y bombarderos de la Fuerza Aérea Soviética a través de México. Le dicen, mire usted, es imposible. No se pueden mandar aviones soviéticos a México y que de México vayan a España. Esto es imposible. Y luego ya llega la decisión del 15 o 16 de septiembre, hablo de memoria, en la cual el Estado Mayor Soviético le presenta un plan de actuación que va a aprobar Stalin hacia el 23 o 24 de septiembre. Ha aprobado el envío de las brigadas internacionales en una reunión famosa del Comintern el 16 de septiembre. Es decir,
hay un proceso de deslizamiento que tiene en cuenta, bueno, tiene en cuenta los constreñimientos internacionales. Pues es básicamente, como tú muy bien has dicho, ¿no? hay que poner un valladar, hay que poner un valladar a la expansión fascista, nazifascista. Y hay que hacerlo en combinación con las democracias occidentales. Cuando el delegado soviético, un tal Samuel Kagan, en la primera o la segunda reunión del Comité de No Intervención de septiembre de 1936, lee una nota muy famosa, esa la ha escrito el propio Stalin. Esa la ha escrito el propio Stalin y viene a decir que no se puede dejar nada y tal a la democracia española y que la Unión Soviética se reserva el derecho de... Stalin lo hace, además, en un factor que yo he destacado, teniendo sobre la mesa los informes del GRU, del Servicio de Inteligencia Militar, que dicen, en el caso de no intervención, la... Bueno, son detalles, pero hay que ver que hay un proceso de deslizamiento progresivo, pero que Stalin no tiene el menor interés y sabe perfectamente lo que ocurre en España. Es el único país que ha abierto los papeles del Servicio de Inteligencia Militar. El primero que lo hizo. Por favor, ¿qué han sido los principales cambios en la historiografía en los últimos años? Por favor. No. En la internacionalización de la guerra civil. Ya da, entre otras cosas, aparte de lo que hace mucho tiempo, pues pudo... Sí. Aparte de lo que... hace muchísimo tiempo hizo ya Ángel Viñas, abriendo un camino que luego seguimos en otra. Posteriormente, pues ha habido grandes avances en la historiografía sobre relaciones sobre la internacionalización, trabajos de Juan Avilés, Enrique Morales, es decir, muchos. Últimamente, como ha dicho Ángel ahora mismo, con la cuestión de los archivos soviéticos y las propias contribuciones que yo diría que casi que Ángel Viñas empieza el ciclo y casi lo cierra. No lo cierra porque se sigue investigando, pero yo creo que sí, que hay avances importantes y que quizá hay otra cosa que vemos ahora en la historiografía, o sea, Juan ha dicho claramente, a veces hay que fijarse en la historiografía no especializada, o sea, cuando un historiador británico que no sabía mucho de la guerra de España y tal y que cual, pues decía, bueno, pues en el fondo las ayudas fueron iguales, como yo no sé nada, pues iguales, para un lado o para otro, ¿no? Bueno, esto ya no es. Entonces, cuando tú te fijas, por ejemplo, en alguien que no es especialista en España o en la guerra civil, como Ian Kershaw, dice, no, o sea, aquí está claro que la postura de los británicos fueron y estuvieron buscando aislar eso, pero con la victoria de los nacionales. O sea, eso ya son cosas que están claramente, yo diríamos, fijadas en la historiografía. Y luego se ha avanzado mucho en cuestiones relacionadas. Bueno, pero sí, ya lo acaba de decir Ángel, ¿no? Las cuestiones soviéticas, etcétera, etcétera. Yo, igual se me pasa algo, pero no sé, ahora mismo yo creo que... Totalmente de acuerdo. Yo quería aprovechar la presencia de tres. Es difícil encontrar fuera de esta sala muchos mejores especialistas que los que hay aquí sobre el tema. Entonces quiero aprovechar el tema. Me ha sugerido, he notado un vacío en la presentación, que es el tema de la intervención física, es decir, las armas, armamento, unidades, seres humanos. En el territorio español, ¿no? Y lo iba a iniciar por la intervención de Juan, es decir, ¿en qué momento, o sea, primero, en qué momento, cómo encaja en este calendario la decisión de poner en marcha las brigadas internacionales, en este calendario breve de,
del verano del 36 y a extender la pregunta, la cuestión a una valoración de las intervenciones físicas sobre el territorio español de ejércitos o de unidades que no pertenecen a, que no estaban antes del 18 de julio en el territorio español. Bueno, sí, la pregunta que me ha hecho directamente, sí, luego te lo paso. Brigadas internacionales. Bueno, yo no quisiera comparar esto con la Santísima Trinidad, pero la Internacional Comunista y el Estado Soviético tenían un solo Dios verdadero, que era Stalin. Es decir, no puedes diferenciar las políticas y, de hecho, la decisión de la Internacional Comunista de promover las brigadas internacionales forma parte de este acuerdo relativamente tardío, porque es que Hitler y Mussolini están enviando aviones a finales de julio, ¿no? O sea que es relativamente tardío en el momento que se decide que, yo creo que lo que ha dicho Ángel Viñas es totalmente cierto, hay que frenar la expansión nazifascista, ¿no? Entonces se decide intervenir, también se deciden las brigadas internacionales. 13 de octubre de 1936. No es cuando llegan a Alicante. Llegada física. Estamos hablando del aspecto físico. Yo creo que los primeros que llegan al puerto de Alicante son el 13 de octubre, o sea que la decisión se ha tomado un mes antes. ¿Qué importancia tienen las brigadas internacionales? Pues durante unos meses bastante. No vino mucha gente, de memoria digo unos 30.000, no era gran cosa, pero las batallas en torno a Madrid están en primera línea, tienen un porcentaje de bajas mucho más alto que los italianos, o sea que sí que juegan un relativo papel. Luego ya el ejército de la República crece y las brigadas internacionales pierden interés hasta el punto de que Negrín las retira, si mal no me acuerdo, en septiembre del 38, ¿no? Hay un momento en que sí juegan un papel. Y llegan al mismo tiempo las brigadas internacionales, los carros armados, los aviones, los especialistas soviéticos. Es el gran esfuerzo para salvar a la República. No se pide hacer física, sino, o sea, por ejemplo, Vamos a ver, a mí lo que, creo que los números están claros, aunque yo no me acuerde de todos ahora, lógicamente, pero es evidente que hay una intervención masiva italiana, en torno a los 80.000, mucho mayor que la nazi, incomparable con la soviética, que no pasa de 2.000 o 3.000, otra cosa son las brigadas internacionales. Pero a mí, luego está todo lo que se ha apuntado de los gastos, o sea, los aviones, los tanques, está perfectamente eso. A mí lo que me importa subrayar es que hay una diferencia en los comportamientos, por ejemplo, italiano y alemán. Italia, lo voy a decir de una forma bastante rotunda, si se quiere, Alemania apoya a Franco. Apoya y es un apoyo fundamental, muy importante, fundamental. Italia es el tercer beligerante. Es el tercer beligerante. No solamente por el número de la ayuda material, aviones, tanques, o sea, soldados, las decisiones como se toman, se decía antes. O sea, los ministros soviéticos salen de allá y ya veremos cómo llega, porque o los hunden en el Mediterráneo o llegan a Francia y dicen, ahora la frontera está cerrada. Es que me hace falta para la batalla, está cerrada. Entonces hemos visto cómo se manejan, cómo maneja el ejército italiano presente en España al día. En la batalla de Málaga gastamos tal, tal, perdimos tal, tal, envíen tal, por la noche les contestan. Se toman las eso para que lleguen. O sea, es como la intendencia está ahí. Funciona la intendencia. Deciden hundir, actúan directamente en el Mediterráneo en la piratería. Bombardean desde Mallorca y a veces desde Cerdeña. Se toman la guerra como algo absolutamente propio. Una guerra fascista.
De modo que, y porque y lo integran profundamente frente a la relativa discreción alemana, enteramente en su política interior. Cuando cae Barcelona, Mussolini saluda a las masas diciendo, no dice, nuestros amigos españoles han pasado. Dice, hemos pasado, y os digo que pasaremos. No lo dice como. Entonces, en muchos aspectos, Italia funciona. Y esas son las diferencias que a mí me parece que son importantes, porque el suministro, aunque la Unión Soviética hubiese dado más aviones, que no es el caso, es todo lo contrario, si llegaban cuando no tocaba, frente a los que llegaban cuando tocaba, pues lógicamente la diferencia es absolutamente abismal. Sí, a mi querido amigo Juan Áviles, lástima que nuestro amigo Javier Tusell muriera tan joven, porque se hubieran publicado los lo que llama tanto Ángel Viña, los papeles, sus papeles, y parece ser que de muchas cosas daba una información importante. Según tengo entendido, discusión entre la propia familia, que unos querían que sí y otros que no, por algunos aspectos delicados que se contaba, pues eso lo impidió. Hay un hecho, yo siento haber llegado tarde a tu conferencia, que es la matanza de la cárcel Modelo y sus subsidiariedades. Ayer dijo aquí muy bien el profesor Villarroya lo de Felipe Sandoval, individuo de la delincuencia común, secuestrador, que dirigió el asalto, y en muy poco tiempo, y en actos próximos, se mata por republicanos a los dos ministros republicanos de gobernación. Primero a Rico Abello y después a Salazar Alonso. Se mata al fiscal general de la República, Gómez Acebo. Poco tiempo después se le envió una bomba por los anarquistas, un paquete de bomba, al otro fiscal, que era Eduardo Tagaset, hermano de José. Se mata a los dos generales africanistas, que hubieran sido uno como Masón López Ochoa, que lo mata en el Gómez Ulla, los mejores defensores de la República, y con capaz. Se elimina físicamente a Martínez Velasco, el Tribunal Supremo, a Melquiades Álvarez, decano del Colegio de Abogados, etcétera, etcétera. Entonces, eso, según me han explicado las fuentes británicas, y Preston siempre lo decía en la intimidad, que él era el único que defendía, o sea, aquello escandalizó terriblemente a los británicos. Y pasó una cosa que yo se lo dije en los cursos de verano a Ángel Viñas y no lo conocía bien, y es que los milicianos de Linares tienen una lucha terrible en el Carpio y tienen muchas pérdidas y no entienden de ninguna manera por qué aquellos campesinos de esa zona del Carpio defendían las tierras de un importante aristócrata con esa fiereza. Entonces, muy disgustados, bajan al pueblo, se encuentran en una majestuosa iglesia al párroco, lo matan, y cuando entran ven un túmulo extraordinario, un panteón, lo abren y sacan una señora, también majestuosamente vestida. Esa señora no era cualquiera, era la duquesa de Alba, que había muerto de tuberculosis muy poco tiempo antes. Claro, aquello escandalizó terriblemente en Gran Bretaña. Especialmente escandalizó a un tal Winston Churchill, que era primo del duque de Alba, ambos descendientes de María Stuart y de Jacobo Stuart. Entonces, todo aquello fue un impacto terrible y motivó un poco lo que fue la ayuda británica, porque sin la ayuda desde el estrecho de Gibraltar y donde estaba allí refugiado Kinderán hasta primeros de agosto, no se hubiera hecho el puente aéreo. O sea, quiero decir, esa simpatía pro-británica que en toda esa etapa tiene es decisiva. Y luego, mi pregunta al señor Ismael Saad. Me ha recordado una frase muy acertada que usted ha dicho, ¿no?, del conde Chano, y muy adecuada, que es la de, primero éramos policías en el comité de intervención y luego hemos sido piratas. No sé si usted sabrá... Al revés. No sé si usted sabrá que, porque de hecho son piratas cuando atacan de esa forma tan terrible, ¿no? Que se ha encontrado hace poco el petrolero Campero en las proximidades del Cabo Bon. Yo estaba en Túnez cuando lo encontraron, en el Instituto Cervantes de Túnez. Y la verdad es que qué pena, qué traición, qué ataque a un barco que, aunque está abasteciendo material estratégico militar, es un barco mercante. Y realmente torpedearlo por un submarino desde Italia es un acto realmente deleznable, ¿no? Bien, esas eran las dos preguntas que quería hacer.
Bueno, brevemente, sí, es cierto, las matanzas en el lado republicano en el verano del 36, porque los grandes horrores en el bando republicano son sobre todo al principio de la guerra, tienen una enorme repercusión internacional, tienen mucho efecto. Además, hay otro factor geográfico. Si tú asesinas en Madrid o en Barcelona, hay muchos periodistas. Las matanzas que haces en un pueblo extremeño o andaluz, en Badajoz, por casualidad, hubo un par de... Pues, de una cosa, sí, pero déjame terminar. Déjame terminar, por favor. El comentario que hacen Indalecio Prieto y Manuel Azaña a Sandoval y Santiago Alíquez. Hoy ustedes nos han hecho perder la guerra, porque después de esta matanza, las dos naciones que dirigen el mundo, que son el Imperio Británico y Estados Unidos, no nos van a llevar para nada. Eso lo ha recogido Arote. Bueno, digo... la primera noticia de una atrocidad rebelde que se tiene en el mundo es prácticamente Badajoz. Es que la terrible marcha de las columnas por Andalucía y Extremadura es que no hay periodistas. En cambio, caramba, además de Barcelona hay cónsules, hay diplomáticos, hay periodistas de todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, en Francia la repercusión es muy fuerte. Y yo recuerdo, me parece que François Mauriac, un novelista católico muy importante, que luego tomaría una posición mucho más matizada respecto a la guerra de España, es el que allá, en los días en que se está decidiendo lo que se va a hacer Francia, escribe un famoso artículo diciendo: si ustedes apoyan a los criminales españoles, refiriéndose a los rojos, esto es, nos lleva al enfrentamiento total. Este es un católico moderado como es Mauriac, sí que tiene un impacto. Que eso sea decisivo, pues ningún factor es decisivo, pero sí que ayuda mucho a quienes se oponen a la ayuda de la República, claro. Sí, yo una puntualización. Primera, ha sido un daño terrible a la causa de la República todo este tipo de barbaridades que se han apuntado. Eso es indiscutible y hay testigos y testimonios de todo tipo. Pero la política de neutralidad malévola hacia la República o benévola hacia los sublevados de los británicos no espera a ninguna matanza en España, ¿eh? Es previa y tiene elementos poderosos. Que estos elementos poderosos y esas actitudes podrán verse reforzadas por el impacto de estas barbaridades que se producen en la zona republicana, sí, evidentemente. Pero demos un paso, que por cierto usted ha dado, demos un paso. Porque a partir de ese de cierto momento, en la opinión pública internacional, empiezan a pesar menos lo que pasa en la zona republicana y más lo que pasa en la zona nacionalista. Y un factor muy importante de ese cambio de opinión, de la opinión conservadora francesa y británica, y de la británica, por ejemplo, cuando hunden barcos, cuando los italianos o los propios franceses hunden barcos, y a veces son barcos ingleses. Y eso a los ingleses no les gusta mucho, ¿eh? De modo que hacia la segunda parte de la guerra no es casualidad que prime más una opinión en el sentido de mayores simpatías hacia la República de las que había tenido en agosto o septiembre de 36. Ese cambio también es importante por toda la evolución de los acontecimientos. Ah, bueno. Otro tema a ponerlo sobre la mesa que también es transversal y que ha salido un poquito, que es el de la diplomacia. Es decir, tanto la diplomacia española fuera de España, por lo tanto, cómo se internacionaliza el conflicto, bueno, la guerra, tanto los sublevados como de los republicanos. Una diplomacia que además, en algunos casos vas a tener dos representantes, un oficial, un oficioso, y que a veces luego cambia de acuerdo con el país. Y luego también dentro de España lo mismo, tienes representantes a veces oficiales, oficiosos, diplomáticos, en una zona o en la otra. ¿Realmente la diplomacia española juega un papel importante en la evolución de la guerra, sobre todo la diplomacia española fuera?
porque me parece que la que está dentro pues está más pendiente, los diplomáticos que están aquí están más pendientes sobre todo de, bueno, también tienen contactos con el gobierno republicano, con el Sulebaum. Bueno, la verdad es que el cuerpo diplomático como tal era más bien de orientación conservadora, con lo cual muchos diplomáticos se pasan al bando de Franco. Y la República improvisa muchos embajadores que son políticos, ¿no? En Francia solo hay embajadores, lo que conozco es el caso británico y francés. En Francia solo hay embajadores republicanos, igual que en Italia y Alemania la única diplomacia es la franquista. Un caso en que hay dos diplomáticas es en Gran Bretaña, que están, por un lado, Pablo de Azcárate, que es el embajador republicano, y por otro lado, el duque de Alba, que bueno, no era primo de Churchill exactamente, salvo si uno es aristócrata, que si uno tiene un pariente común en el siglo XVIII, se considera pariente. Sí. Sí, pero si tú y yo tenemos un pariente del siglo XVIII, no nos llamamos primos. Venían de una rama. Dos veces parientes, pero bueno, ya lo hablamos. Bueno, el caso es que Churchill tenía un acceso a ciertos ambientes británicos. Perdón, Churchill. Evidentemente, Alba tenía un acceso a ambientes británicos que no tenía Azcárate. Que si mal no me acuerdo, va a una fiesta en que está el rey enseguida. Entonces. La labor de Alba es muy eficaz, pero bueno, no deja de ser en el fondo anecdótico porque los gobiernos no toman las decisiones porque el representante diplomático de un país sea más o menos hábil. Curiosamente, la deducción del duque de Alba es bastante interesante porque es este un tipo de liberal conservador antidemócrata, franquista en su momento, pero luego, por ejemplo, es un entusiasta de Gran Bretaña frente a la Alemania nazi y finalmente es uno de los impulsores de la oposición monárquica hacia Franco, ¿no? Bueno, la diplomacia puede ser más o menos efectiva y todo el aparato de propaganda, pero en el fondo no deja de ser un factor secundario en unas circunstancias como estas, ¿no? No sé si estarás de acuerdo. No olvides, Juan, que el embajador en Londres era cuñado del Real Capaz. Y al fusilarse a su cuñado, su padre es terrible, abandona la embajada y se produce un vacío de poder. Antes de que Fernando Los Ríos designe a Azcárate, que es lo que aprovecha el duque Alba, que sus dudas eran grandes sobre los militares del principio, pero cuando sacan el cuerpo de su esposa es cuando ya se enfada muchísimo. Y es el centro de poder que él tiene en Londres desde hace muchos años. Por eso tenía todos sus cuadros en la embajada. Sí, buenos días. Yo se ha tratado la implicación internacional en la génesis y en el desarrollo de la guerra de España, pero no se ha hablado nada de la importancia del papel internacional en la finalización de la guerra. La guerra, de alguna forma, termina de la peor forma posible para la República y yo creo que ahí tiene gran parte de importancia el papel de las potencias, sobre todo de Inglaterra, tanto en el golpe de Casado, las negociaciones de Casado con los franquistas y en la evacuación final de los posibles exiliados desde el puerto de Alicante, que Inglaterra acaba sin mandar barcos al final. Hay un tema de vital importancia, yo creo, al final de la guerra en el papel de Inglaterra y Francia. Bueno. Bueno, en el último momento hay un incidente de mediación por parte de Gran Bretaña y Francia que impulsa mucho, que solicita mucho el presidente de la República, Azaña, pero aquello no se acaba de concretar porque en realidad Franco lo que quiere es la rendición incondicional. Y cuando el que está ganando la guerra lo que quiere es la rendición incondicional, las posibilidades de mediación, aparte de que el gobierno británico o francés tuvieran realmente mucha o no importancia, mucho o no interés en ello, pues las posibilidades eran muy escasas. Con lo cual, pues hay el drama de todos los republicanos refugiados en el puerto de Alicante esperando a unos barcos que nunca llegaron. Francia Navegación, esta compañía del Partido Comunista francés, tenía preparado barcos para mandar allí, pero eso habría tenido que tener un respaldo de la flota francesa, si no, no podían hacer nada. Total, que
¿qué ocurre? Pues que se salvan unos cuantos, pues hay algunos que sí logran embarcar y terminan refugiados en Inglaterra, empezando por Casado mismo. En cuanto a que el gobierno británico hubiera promovido lo de Casado, creo que no tiene fundamento. Pero bueno, como dijo Gerviñas ayer, no sabemos cuántos papeles están cerrados, con lo cual, con los papeles que yo he visto, diría que no tiene fundamento. No sé si Ángel ha visto más papeles sobre eso. No, hay solamente una Una cosa simplemente, que en cualquier caso, más allá de este tipo de cosas que nunca, a veces nunca sabremos, porque lógicamente, no sé si lo dirías tú ayer, pero un problema de los archivos británicos es que están tan bien organizados que si quieren que no veas algo no lo vas a ver. La ventaja de los archivos italianos, a veces españoles, que como no estaban tan bien organizados, encontrabas cosas que no habrías encontrado. Pero bueno, más allá de esto, yo creo que conviene recordar que, de todas formas, Francia e Inglaterra y el Reino Unido le dan la extrema opción a la República con el reconocimiento. Exactamente. Únicamente en Menorca los británicos sí que tuvieron un papel decisivo en la rendición de Menorca y se llevaron a todos los republicanos que quisieran irse, les facilitaron la retirada. Supongo porque por temor a que los italianos metieran mano por allí o algo así, ¿no? Allí estaba González Ubieta, jefe de la Costa Republicana. Vamos a intentar mantener el orden, había un turno perdido. ¿Hubo reacciones por parte francesa o inglesa a la campaña de sabotajes italianos en España y Francia? No he entendido la pregunta. ¿Hubo reacciones por parte francesa o inglesa a la campaña de sabotajes italianos en Francia y España durante la guerra civil? ¿Sabotajes en Francia? No sé, no entiendo muy bien. La Cruzada Ruiz, Cruzada Ruiz. Ah, la verdad es que no conozco el tema. ¿La piratería del Mediterráneo? El Servicio de Información Militar Italiano ha hecho algunas operaciones de bombeos y atentados en territorio español y también sobre algunos ferrocarriles que llegaban desde Francia hasta España. Y esperaba que usted pudiera saber algo sobre la reacción de Francia y Inglaterra sobre estos acontecimientos, porque no he encontrado por el momento reacciones. Yo la documentación que he visto británica y francesa no he visto nunca alusión a esto, lo cual no quiere decir que no la haya y yo simplemente no la viera, pero no sé nada del tema. Vale, yo les quería preguntar por qué llegó tan tarde la ayuda italiana a Mallorca, teniendo en cuenta que desde final de julio ya están... Ya están los aviones italianos actuando en la península, pero sin embargo el desembarco de Bayo empieza el 16 de agosto y los buenos aviones llegan el 28 de agosto. ¿Por qué tardan tanto en llegar?
tardan tanto en llegar. Yo creo que hay una concatenación de procesos que van marcados por la línea de la línea de la propia intervención, intervención italiana. En mi opinión, el proceso de que luego se llevará mucho más lejos, el proceso de llegada de los italianos a Baleares tiene como otra vía, diríamos, que en mi opinión está la compra de aviones, más ligada a algunas actividades de Mallorca, al propio mar, aunque aquí quizá Ángel y yo no vamos a estar absolutamente de acuerdo, no lo sé, pero yo creo que la vía de compra de material es independiente de la primer envío, el primer envío de los 12 aviones y la relativa a Mallorca. Otra cosa es que lógicamente ya ahí se plantea la centralidad ya cuando ya se envía el famoso conde Rossi, etcétera, etcétera. De agosto, hacia el 10 de agosto. Perdone. Perdón. Claro, por eso decía que las vías fueron distintas desde mi punto de vista de las. Luego, lógicamente, eran las mismas, pero. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo quería decir una cosa sobre eso. Creo que es un tema que conozco bastante bien, porque yo presenté el libro de... Si puede ser breve, por favor, que tenemos que dar paso al siguiente acto. Adelante. Sí, lo digo rápidamente. Sí. Alberto Bayo es un gran estratega, un tipo genial. Después de un duelo con Joaquín Gonzalo Lagallarza, lo mandaron los africanistas a morir. Salvar la vida. Y entonces, no, ese plan estratégico era inteligente y muy bien preparado. Pero no tuvo el apoyo. Las tropas de la Getac se pelaron entre sí. Y careció del apoyo aéreo. Y no solo eso, sino que le echaron la culpa diciéndole a aquello de que. Pero lo importante es que. Perdona que te corte, pero es que ya se nos pasa el tiempo. Bueno, pues... Nada, muchas gracias a todos, sobre todo a Ismael Sandri y a Juan Avilés por sus elocuentes palabras y seguimos con el Congreso. Sí, ahora tenemos un café esperándonos en la cafetería de estos días y luego volvemos aquí a las... ¿Qué es? No veo nada. Pues venimos aquí un poquito antes de las 12 para empezar con la sesión de comunicaciones.